esta estatua la construyó Bartholdi con Eiffel. Bartholdi hizo la estructura de afuera, Eiffel hizo todo lo de adentro. De hecho, yo vi una foto que por dentro es muy parecida a la Torre Eiffel, pero un poco más chueca. Y por fuera, Bartholdi la construyó con acero inoxidable y láminas de cobre. Por eso el color verde. Fue un regalo por los 100 años de vida independiente de los franceses para Estados Unidos. Y tenía muy buena relación en esos años. Entonces lo único que les pidió Francia, que construyeran el pedestal. Ese cemento que hay ahí. Y se demoraron 2 años en hacerlo después que llegó la estatua. De hecho, la estatua la hicieron en Francia. Y cuando llegó la estatua, el pedestal no estaba hecho. La estatua mide 46 metros. Y en total 93 con el pedestal todo incluido hacia arriba. Y si supuestamente la mano que está ahí era un faro cuando recién se construyó. Y ahora está en chapa en oro. Solo láminas de oro. Y ¿qué más se puede hacer esta estatua? Ah, la cara de la estatua se inspiró la Bartholdi en su mamá. Entonces la cara es de la mamá de Bartholdi, entonces donde quiera. Bartholdi hasta el último de esos días vio la cara de su mamá en la estatua de la libertad. Y representa a la diosa griega de Liberty. Porque tiene esa estructura y en la corona. Tiene 7 puntas, representa los 7 continentes, los 7 océanos. Y supuestamente representaba la libertad de las personas que venían a Estados Unidos escapando de sus problemas a algo mejor. No sabían nada lo que les pasaba acá. Y representa la libertad. Bueno, como el Coloso de Rodas fue en una de las antiguas maravillas del mundo que le daba la bienvenida a sus personas, a su gente, con una estatua gigante, el Coloso de Rodas.